Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy aquí en Conciencia. Nos visita la máster Nelly López Alfaro, quien es académica, investigadora y extensionista del Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional. Uh -huh. Nelly, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Conciencia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos aquí en Conciencia. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre un programa de investigación al cual usted es la, la investigadora principal: Horizontes Ambientales, Innovación y Cambio. Uh -huh. ¿Cómo surge este programa de investigación en el contexto de la IDESPO, Nelly? Bueno, el IDESPO es, es un instituto que se ha dedicado a los estudios de población desde hace 41 años. Eh, fue el primer instituto digamos, de la Universidad Nacional que se dedicaba a investigaciones en el área de población. Ya para la década de los, de los años 90, empieza, a finales de los 80 y de, la, de los 90, empieza a incursionar el tema ambiental como un tema también de la parte social. Es así como hay diferentes es tipos un de Es área prioritaria, podríamos decir. Sí empieza, sí, empieza en aquel momento como algo incipiente, pero definitivamente, por las mismas características mundiales eh, de, la, de la temática ambiental, empieza a posicionarse como un área importante. Y después de dos décadas de tener pequeños proyectos en el área ambiental, eh, ya para el 2008 se plantea la necesidad de crear un programa, porque nosotros trabajamos por programas. El, el IDESPO tiene ocho, cinco programas eh, específicos, eh, migración, eh, etnicidad y género, eh, envejecimiento el tema político y uno de los grandes temas es el tema ambiental, socioambiental. 2008 me mencionó. 2008 bueno, es 2008. el arranque que tiene Horizontes Ambientales como el, el programa. El programa como tal. ¿Y cuáles como son tal. las diferentes iniciativas de investigación que tiene el programa como tal? Bueno, el programa tiene dos líneas fundamentales. Eh, el primero que todo es saber que estamos abarcando el tema socioambiental. De ahí podríamos estar tocando cualquier tema que podría ser en forma específica. Sin embargo, también hemos... Eh, planteado la necesidad de eh, incidir en todo lo que es la cultura ambiental, o sea, el cambio de mentalidad de las personas con respecto a la temática ambiental. Entonces, ese fue como los dos frentes fundamentales y de a partir de ahí empezamos a trabajar temas específicos como gestión de cuencas, gestión del recurso hídrico, eh, empezamos a trabajar agua y saneamiento, eh, manejo de residuos, gestión de residuos líquidos y sólidos, eh, turismo rural comunitario, organización comunal para... Para la prevención del riesgo, cambio climático, cambio climático seguridad alimentaria. En realidad es una gran cantidad de temas que todos están entrelazados. No podemos hablar de un tema que esté eh, en específico aislado, sino que cualquier tema ambiental que nosotros toquemos siempre va a estar eh, permeando la vida de los seres humanos. Claro. Nelly, ¿y cuál es el enfoque de que unifica todos esos proyectos que usted mencionó? ¿O todos estos temas de, de, de interés de investigación? Bueno, como te mencionaba anteriormente, el primer enfoque es tener una perspectiva más holística, socioambiental, donde todos los elementos eh, son eh, importantes y eso significa en ya tener un enfoque diferente, ¿verdad? No es el economicista o, o, o el conservacionista, sino que es ver todo como una unicidad, ese, esa parte... Eh, integral es sumamente importante. Ahora, otra de las cosas fundamentales para nosotros es la participación, la investigación, acción, participación. Nosotros no podemos hacer cambios en este mundo si no tomamos en cuenta al otro. Entonces, nuestro trabajo es de investigación, pero también extensión. Y la extensión significa ir a las comunidades, es trabajar con cualquier otra persona, sabiendo que esa persona tiene un conocimiento. Y no, no llegar solo desde ese conocimiento técnico, sino que es rescatar ese conocimiento o sea, No llegan a imponer un criterio. No. Ese Se tema de, exacto, ese tema de que intervenimos una comunidad, pues bueno, ahí ahora está muy de modo de decir intervención en, pero en realidad nosotros es llegar a participar con, ¿verdad? Nosotros somos otra persona más. Tenemos un conocimiento técnico que llevamos, pero nunca lo imponemos. Siempre empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que usted conoce sobre el tema? ¿Cómo lo podemos trabajar en forma conjunta? ¿Cómo podemos construir soluciones conjuntas para X tema? Entonces, eso nos ha hecho eh, tener un enfoque muchísimo más participativo, muchísimo más holístico, pero también es esa, esa posibilidad del crear, del crear en forma conjunta donde cada una de las personas eh, puede estar aportando para la solución de otra persona. Eh, digamos, tenemos proyectos específicos. Podríamos hablar, eh, voy a, a conversar de un tema que para nosotros es vital, eh, el agua. El agua tiene demasiadas formas de ser abordado, pero cuando nosotros llegamos a una comunidad empezamos a hablar, bueno, eh, ¿cómo se relaciona usted con el agua? Hay gente que en las zonas más rurales eh, no lo dice de una manera que uno se da cuenta que están más en armonía que muchos de nosotros que vivimos en la ciudad. No. Eh, pero aún así, cuando ellos empiezan a conversar, también nos encontramos gente que por sus prácticas han tenido un, tal vez un mayor desperdicio, otros una mayor conservación, y empezamos a intercambiar que ellos puedan decirle al otro por qué hace esto y cómo generar una conciencia diferente al respecto. Pero también empe empezamos a trabajar opciones. Bueno, si estamos en un lugar donde no hay agua potable, como nos pasa en Talamanca, eh, ¿qué opciones hay para potabilizar el agua? Entonces, hemos, hemos, creado, digamos, hemos creado nuestra propia eh, adaptación de tecnología, los sistemas de captación de agua de lluvia, los cuales hemos ido adaptando a la zona de... de del valle de Zixaola en Talamanca. A partir de ahí eh, no era solamente cómo captar el agua de lluvia, sino que, bueno, cómo hacemos para que sea de consumo humano. Entonces, con ellos hemos hecho filtros: filtros de carbón activo, filtros de eh, arena, lentos de arena, y entonces, les enseñamos a ellos cómo pueden hacerlos, con y qué alternativas, vaso, y que alternativas que, que hay. Hacer. Incluso algunos han dicho, ah, bueno, eso yo lo había visto o, o mi hija que estaba en el colegio una vez me habló de tal cosa. Entonces empezamos a tratar de y trabajar con, con ellos. El alcance de ellos. Sí, incluso es muy importante porque trabajamos el tema de salud ambiental. ¿Y cómo se trabaja el, el tema de salud ambiental? Bueno, desde cómo nos afecta también el ambiente y cómo afectamos al ambiente. Y esa afectación que le hacemos al ambiente se nos devuelve a nosotros en enfermedades o en situaciones más complicadas para nosotros. Entonces, en nuestras alianzas, porque aunque tenemos un, nuestro programa, que también otra de sus características es de que es un equipo interdisciplinario en el mismo horizontes ambientales, que está en IDESPO, que es un instituto de población que está en la Facultad de Sociales. Estamos trabajando con biólogos, con eh, ingenieros industriales, con químicos. Lo con químicos. Bueno, vamos a ver más sí, adelante. Tenemos exacto. que hacer una pausa leve, <laughs> interesantísimo, y tenemos que hablar, por supuesto, del proyecto de Biojardineras ah, okay, en el siguiente acuerdo. segmento. Ya regresamos con todos y todas ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros en Conciencia. Estamos hablando con la investigadora, académica y extensionista de la Universidad Nacional, Nelly e. López. Mencionamos en el segmento anterior el proyecto estrella que tienen ustedes eh, con respecto a tratamiento de aguas residuales y biojardineras que desarrollaron en Barraonda, Nicoya. Coméntenos desde el inicio cómo nace esta iniciativa, qué hicieron. ¿Y qué resultados han tenido? Bueno, eh, una cosa importante de, de plantear aquí es que todos sabemos que en Guanacaste, por ser trópico seco, hay problemas de agua. Pero también parte de los problemas de agua es la utilización de esa agua. Nosotros empezamos a plantear desde el 2011 un proyecto que empezara a investigar las alternativas de tecnologías. Eh, para solucionar un tema que era fuerte y era las aguas residuales. Entonces, para el 2012-2013, arrancamos con la construcción de la primera biojardinera, que es eh, el, el, la biojardinera, es un nombre que se le ha dado típicamente aquí en, en América Latina, diría yo, en, en Costa Rica y Centroamérica, a um, lo que en Europa se conoce como humedales, humedales artificiales. Los unidades artificiales es la posibilidad de introducir agua residual de las viviendas eh, para ser tratada biológicamente, naturalmente y salir eh, ya procesada pura. y limpia y pura. Eh, en ese sentido, nosotros, bueno, adaptada a América Latina, en América Central, eh, se le llama biojardinera por esa, ese, tropico, ese sabor tropical de, de los jardines y demás. En esa, en esa perspectiva, nosotros hicimos la primera biojardinera tratando de investigar cómo en, eh, en Guanacaste podíamos purificar nuevamente el agua residual, que además era un problema. ¿Cuál era el problema fundamental? Si nosotros nos vamos a nuestras áreas rurales, mucha gente eh, lo que hace es vertir las aguas residuales en un potrero, en una quebrada en un río o en la parte atrás de la casa exactamente como tam, eso, exactamente. eso es muy común verlo y eso. entonces empezaba todo la, el otro ciclo de los vectores o los problemas de enfermedades y ahora con el dengue chikungunya, el sí, zika claro. eh, todo por qué por esa cantidad de agua residual que es, es provocada por justamente el mal manejo de las aguas entonces nosotros arrancamos en el 2012 con este nuevo proyecto. Instalamos una biojardinera con el agua, con las eh, es un es un sistema eh, como lo, lo van a poder observar, digamos, eh, este en fotografías o este en el esquema es un tanque donde se entra con las aguas residuales de, se conectan todas las aguas residuales de una casa aguas grises aunque también se pueden hacer eh, aguas negras solo que nosotros estamos trabajando en, con las aguas grises se conectan a un tanque principal en ese tanque principal que hemos impermeabilizado el suelo hemos puesto eh, piedras de diferentes tamaños lo que nosotros llamamos de cuartilla y, y bola y eh, en esa sección, que es un tanque grande, dependiendo del consumo de agua que haya en, en la casa de habitación, el agua pasa por ahí, eh, se filtra, digamos, con, se siembran matas, eh, plantas que sean resistentes al agua, ellas permiten oxigenar el agua, pero además se crea un ecosistema acuático ahí donde las mismas piedras empiezan a generarse microorganismos y con la oxigenación por medio de las plantas lo que hace es purificar el agua. Y entonces esto sale a un tanque posterior, que ya es el, eh, el final, donde esa agua puede ser reutilizada. quitamos Ven, esto es por casa. Esto, esto, es esto se puede hacer. Se logran, pueden, puede hacerse por una, por, por varias un casas. Casa, ¿verdad? Digamos, sí. sí, nosotros lo que hicimos en la primera fue experimentación, porque también era experimentar, sabíamos de biojardineras que se habían construido en otras partes del país, pero con la piedra eh, más de origen volcánico, la negra, ¿verdad? Eh, pero eh, con, con piedra caliza, eh, que es la, la, la que es más. Eh, predominante en, en las formaciones de la península de Nicoya, entonces era también experimentar cómo nos iba con una piedra caliza como, como la de esa zona. Resultó que el experimento fue todo un éxito, porque lo co conectamos dos casas de habitación a esa biojardinera. Resulta que las dos casas, exactamente, okay. dos casas vecinas. Era la madre y su hija. Usted sabe que, que en, en la parte rural nuestras familias todavía están en cercanía, mm -hmm. en, el misma, en el mismo terreno y demás. Entonces construimos una vieja para dos casas. Lo, lo más interesante es que bueno, nosotros tenemos una alianza con la Escuela de Química. Ellos son los que nos hacen eh, todos los análisis. Empezamos a hacer los análisis de agua para ver tanto la entrada del agua, porque, bueno, nosotros ponemos tanques de pretratamiento un tanque de captación de eh, una trampa de grasa que se conoce comúnmente para que todas las grasas que vienen de, de la, de, del lavado del trastos y demás quedaran ahí en la trampa de grasa y luego dos tanques de pretratamiento donde se están más se estancan los sólidos etcétera y hay que darle cierto mantenimiento pero nos dimos cuenta cuando empezamos los, los análisis de química que comparando el agua de entrada con el agua de salida, no solamente estábamos purificando el agua, sino que la piedra caliza estaba removiendo otro tipo de químicos y aportaba nutrientes al agua. Entonces nos resultó muchísimo mejor. Esto hizo, habíamos invitado a diferentes instituciones de la zona y el Ministerio de Salud le, bueno, encontró en esa tecnología una alternativa para dos cosas una es eh, promover la, la eliminación de esos focos de, de vectores de desinfección exactamente eh, principalmente es eliminar el, el aire sergipti verdad que en las aguas estancadas y entonces Vio esa posibilidad, pero también vio la posibilidad de, de una, un, una vivienda saludable, por decirlo de alguna manera. Y entonces eh, empezó a aliarse con nosotros. A partir de eso, construimos una segunda biojardinera. Eh, la primera había sido en Honduras, en un pueblito de Nicoya. Y la segunda biojardinera la construimos en, en el asentamiento de, de La Roxana en Santa Rita de Nandayure. Con esas dos muestras que hicimos entre el 12 y el 14, se eh, hizo un nuevo proyecto, una segunda etapa del proyecto, que nos llevó a plantear la construcción de biojardineras eh, que en este momento, este año, inauguramos cinco de ellas. O sea, ya ahora, bueno... El año pasado construimos otra en corral de piedra y ahora en es, entre finales del año pasado y principios de este año de, 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 cinco desarrollamos esos proyectos en el siguiente segmento porque ya se nos fue el, el tiempo de muy acuerdo. interesante todo lo que nos está comentando <laughs> ya regresamos Continuamos con conciencia, estamos hablando con la máster Nelly López, académica e investigadora de la Universidad Nacional. Cinco proyectos en la fase 2 sí. del, del gran proyecto eh, de ustedes, coméntenos. Sí, bueno, eh, cinco construcciones de biojardineras que tenemos ahora este año, que hicimos este año, tres en Barra Honda y dos en Navijía, son dos pueblitos eh, de, del distrito de la Mansión en Nicoya. En esta, en esta fase, digamos que es la segunda fase, ya teníamos de aliado al Ministerio de Salud. Entonces, ellos estaban tratando de, de motivar un proyecto que es entornos saludables, envejecimiento saludable, estaban mezclando una serie de temas y lo que querían era, digo, un, al final y al cabo, tener como un hogar saludable. Entonces, entra ahí ya el, el proyecto de biojardineras con la generación o la construcción de varias biojardineras en la, en la zona. Nosotros para hacer todo ese proceso, como yo le decía anteriormente, nosotros lo hacemos de forma participativa. Iniciamos con talleres en las comunidades y la selección de las personas beneficiarias a las que llega se hace con todo una serie de variables, se analizan los casos y se dice a dónde es más factible construir la biojardinera. Arrancamos con tres, eh, tres biojardineras en, en barra onda. Las familias seleccionadas en realidad tienen un compromiso, firman un, una carta de, de entendimiento, por decirlo de alguna manera, porque todas estas casas que son beneficiarias se convierten en sí mismas como en, en aulas en aulas abiertas. La idea de ese convenio que firmamos es de que ellos puedan recibir grupos de estudiantes, grupos de, de funcionarios, que puedan... Eh, recibir a cualquier persona y les expliquen a sí mismo cómo Eso funciona la biojardinera. Que tenga un efecto multiplicativo. Exactamente. Ese efecto multiplicador que nosotros buscamos en el, en el. realmente con cada una de las construcciones, ya lo hemos visto. Por ejemplo, la la primera biojardinera. Es casi como una escuela abierta permanentemente, donde diferentes eh, grupos de diferentes universidades nos llaman y nos dicen que si nos pueden pueden contactar para ir a visitar la biojardinera. Interesantísimo. Nelly, yo creo que es eh, eh, impostergable preguntarle, ¿cómo financian esos proyectos ustedes? Bueno, en principio nosotros tenemos un fondo, eh, varios fondos en la universidad que son concursables. Algunos son, prim, la primera etapa fue de un fondo que se llamaba FIDA, que era eh, de fortalecimiento de la investigación, desarrollo académico dentro de la universidad. Nosotros concursamos, ganamos ese primer fondo y con ese fondo hicimos las dos experimentales eh, iniciales que le contaba anteriormente. La segunda fase en esa fue el fondo de desarrollo, de desarrollo rural. La, la CONARE asigna fondos a las diferentes universidades para el desarrollo rural. Entonces, por medio de ese fondo, nosotros mm, estamos trabajando en esa segunda fase. Volviendo al efecto multiplicador, ¿cómo haría el vecino, el que ya tiene una biojardinera? para establecer la suya en términos del préstamo. Y bueno, imagínense que, bueno, la construcción de materiales es muy, no, es, es muy sencilla, digamos, eh, no es muy costosa. Dependiendo del tamaño de la familia y del consumo de agua, así va a ser el tamaño de la biojardinera. Entonces, ahí también aumenta o disminuye el costo de la biojardinera. En, el, en este caso, ya tenemos una primera reproducción ahí mismo, en la vigía, solo habíamos construido una. Y resulta que la vecina de la PAR, de la, de la persona a la que habíamos construido, nos dijo, nosotros, yo quiero hacer una. Yo veo que esto funciona. Y con esta sequía, mi jardín se está muriendo y yo quiero tener plantas y mis árboles eh, y quiero también tener una huerta. Está bien, nosotros le damos la asesoría, ellos pusieron los materiales y construyeron la biojardinera. ¿Cuál es el costo aproximado, digamos, de, bueno, de esa que me está describiendo? Digamos que el costo en materiales no ronda aproximadamente los 300, 350 mil colones. Eso es en materiales. Ya si le aumentamos toda la parte de asesoría técnica y las visitas y, y la parte de, de los análisis de agua y demás, pues obviamente que nosotros que estamos en, en etapa experimental, pues los costos pueden llegar a, a subir a 800, 900 mil colones. Pero es porque estamos en esa etapa experimental de hacer análisis químicos y también obviamente el conocimiento técnico. Uh -huh. Pero en materiales eh, y mano de obra que la... Cada una de las casas ha puesto la mano de obra para la construcción de la biojardinera. Eso ya abarata totalmente el costo. Y el material que es piedra y también la, la parte sí, el, el, el plástico impermeabilizador, sí, eso ronda, y las tuberías, la conexión de tuberías ronda aproximadamente los 300 ¿Qué hace gente, con, ¿Qué hace la gente con el agua purificada? Bueno, tenemos eh, diferentes casos. Eh, hay gente que ha hecho a su jardín ha eh, regado su jardín durante toda esta época que hemos estado hablando de sequía en guanacaste por ejemplo los, la, la gente de honduras nunca ha visto la sequía a su alrededor siempre ha visto verde a su alrededor porque el agua la utiliza en su jardín pero también en mantener los árboles eh, frutales y eh, algunos de ellos también para regar el maíz en otros casos, ahora en la vigía tenemos la construcción de una de una huerta eh, orgánica. Con, estamos produciendo también se está proyectando la, la, el compost de, de los mismos desechos de la casa. Entonces, con los residuos sólidos se tiene el compost la, para la, para el huerto. Eh, se está proyectando ya el huerto para tener hortalizas en Guanacaste que no se tienen naturalmente hortalizas por el clima que es. Ah. Eh, en otros casos, incluso hay una, eh, Melba, una de las de las beneficiarias, que además fue la que construyó, también está dándole agua a animales, este a partir de, del agua que está purificada. Interesante. Eh, 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 ya casi se nos va el tiempo, Nelly. Eh, en un minuto se podría exportar esta tecnología para que las asadas hagan un uso múltiple de esta de esta claro, iniciativa de ustedes? Claro que sí, ya hay la compañera que trabaja ¿Hay con nosotros. Uh sí, ya hay varias asadas que tienen biojardineras eh, de uso múltiple, o sea de, eh, incluso escalonada. Hay una en Arancibia, donde una de las compañeras que trabaja con nosotros, la experta en biojardineras, eh, Marixa Marín, también trabaja para, para una ONG y eh, que da asesoría a las asadas. En Arancibia, en, en Miramar, en Montes de Oro, hay una bio, biojardineras múltiples, o sea, un sistema de biojardineras que, eh, si no me equivoco, es cerca de 15 casas, las que están interconectadas en esa y el que tiene la, la administración en la asada. Justamente, hay varias, en, en el país hay más de 100 biojardineras de diferentes tipos, incluso a nivel comercial, eh, un, hoteles que tienen biojardineras. y tal vez como turista usted llega y dice, qué jardín más lindo, y no sabe que lo que está ahí detrás es una biojardinera. Casualmente eso, en eso iba a insistir, en los últimos 15 segundos, es un potencial tremendo, sí. pero tremendo para que hoteles... Eh, incluso compañías en estas áreas eh, muy áridas hagan uso de esta, de esta iniciativa, de este conocimiento que se están poniendo en, en, en marcha a pequeña escala. Uh -huh. O sea, lo que estoy pensando es que esto a muy corto plazo va a ser un proyecto país. Claro, claro para, que para sí. Al, para darle solución eh, a, a un problema extremadamente serio, bueno, lo vivimos eh, este año y el año anterior con las sequías extremadamente complicadas en Guanacaste. Muchísimas gracias Nelly y felicidades. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.